edición de la Bristol Sudamericana, porque goleó al equipo de Río de Janeiro. Las acciones arrancaban rápido. A los dos minutos no podía tener reacción Botafogo, porque Rodas iba a definir después de una buena asistencia de Omar Pérez, el futbolista argentino. A los ocho, observen, en menos de 10, el equipo local, que había empatado 1-1 en Brasil, le ganaba a Botafogo 2-0. Omar Pérez, argentino, ex Banfield y Boca, un buen derechazo cruzado, demostrando que Santa Fe estaba iluminado y que Botafogo iba a tener una noche para el olvido, señores. Centro de Jonathan, Leo en contra. En este primer tiempo, el equipo de Bogotá ya ganaba 3-0 y obviamente empezaba a soñar, empezaba a ilusionarse y a planificar lo que viene, porque el equipo colombiano en la próxima ronda, cuartos de final, tendrá que jugar frente a Vélez. A los 17 del segundo tiempo, Rodas, pase de Bedoya, se saca de encima a Gustavo y un zurdazo fantástico. Aquí, un perrito entra al campo de juego y se escapa de las marcas de los jugadores, también del asistente. Después, él solito vuelve a la platea. Un fenómeno. El único gol para el visitante a los 41. Oliveira, una buena contra, buena definición, palo de adentro. Las cosas no iban a terminar con ese gol, porque a los 46, roja para Alex de Botafogo, lo traba Centurión.